No, no, no. ¿Qué agarró la Chucky con? A ver, Chucky. ¿Qué agarra así? Se va a caer, ¿eh? Uno. Vamos a empezar a contar. Dos. Manda la línea, ¿no? No podés con estas mujeres, viste que no se puede. Buenas tardes. Opa. ¿Qué fecha es hoy? 23. 24. 23. Domingo 23. Domingo 23. 23. ¿Qué hora es, por favor? 4:15. ¿Qué pasa? ¿No pescan más? No, ya no vamos más. No hay más muñecas. ¿Qué les pasó? ¿Se aburrieron? Nos aburrimos un ratito y largamos temprano. Sacamos las bestias, los tigres. ¿Sí, pudieron pescar algo? Tigres, a ver, a ver si es cierto. A ver si es cierto. ¿Qué hay ahí abajo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¡epa! 9 y 9 grandes. Y 2 más, 11. Chicos, ¿de dónde son? De La Plata. Amigo. ¿Nombre? De La Plata. Nombre, Miguel. Gabriel. ¿Cómo lo pasaron, chicos? La verdad, para recomendar. Un lujo lo tuyo. Bueno. Un placer venir con vos. Gracias. Gracias por confiar. La pesca de la vida, sí. Los tigres están. Están los tigres. Son difíciles de ubicar. Difíciles. Son difíciles de pescar. Pero que están. Están. Está la muestra. Bueno. Gracias, chicos. No, gracias a vos, bonito. Un placer. Estamos acá con los amigos de la ciudad de Tandil. ¿Tu nombre? Hola, Jerónimo. ¿Jerónimo ahí? Mariano. Bueno, me van a mostrar lo que sacaron hoy. Dale. ¿Eh? Dale. Acá tenemos la fecha, muy importante. Hoy es 3, ¿no? 4. 3. 3 de junio. 3 de junio. Acá tenemos los guías de la tigra. Y ahora, bueno, vamos. Vamos empezando, Martín. Mirá acá la balanza. 600 gramos. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahí vamos, ¿eh? 180. Anda mirando. 930. Anda contando. 1 kilo 180. Mirá. 1 kilo 350. Mirá. Para que me lo tapa, no veo. 1 kilo 585. Mirá. 1 kilo 445. Claro, los muchachos, ¿no? 1 kilo 180. 1 kilo 35. Bueno, mirá, ya tengo cuánto más, Martín. Vamos a tomar uno más. Mirá. 1 kilo 635. Fíjate, todavía falta empezar 10 más. 1 kilo 510. 1 kilo 335. 1 kilo 465. 910. 1 kilo 3.80, 1 kilo 2.15, 1 kilo 6.35, este es más grande, por ejemplo. 1 kilo 4.20, 1 kilo 2.60, 1 kilo 65, muy bien. En esta cuarentena no te quedes sin tu producto de pesca. Ingresa a www.freshear.com.ar. Arriba a la derecha vas a encontrar el link a Mercado Libre, donde podés obtener productos de pesca y camping con precios inmejorables. El producto llega rápido y seguro por Mercado Envíos y además podés pagarlo con todas las facilidades de Mercado Libre, tarjeta de crédito, Mercado Pagos o en efectivo. No te quedes con las ganas, visita www.freshear.com.ar y compra online. Ahora también podés comprar todos los productos en 12 cuotas sin intereses, sin moverte de tu casa.
nos encontramos en el local de Instinto Outdoor. Bueno, hoy les vamos a presentar un rifle de la marca Crossman. Es el modelo TR-22 en calibre 5.5. Un rifle que desarrolla 950 pies por segundo. Realmente un rifle muy potente, muy preciso, muy apto para todo lo que es tiro deportivo y caza menor. Este rifle cuenta con una culata táctica de polímero, una mira de la marca Centerpoint en 4 aumentos por 32, seguro adelante el gatillo, supresor de sonido en la punta del caño y un funcionamiento tradicional, ¿no? Lo agarramos, quebramos, colocamos el balín y ya el rifle nos queda listo para disparar. Bueno, por este rifle o cualquiera de los que tenemos en nuestro local, así como los artículos de pesca y camping, no tienen más que comunicarse por los medios que tienen acá al pie de pantalla. Así que bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima. En Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, casa de pesca CR23 Pro Fishing. Vas a encontrar todo lo necesario para tu próxima salida de pesca. Cañas, riles, combos, indumentaria, equipos de pesca y un muy buen asesoramiento personalizado. Todo en un amplio y renovado showroom. Comunicate al teléfono 3462-567705 o visita Casa de Pesca CR23 en Belgrano 2037 Venado Tuerto. En Facebook, CR23 Pro Fishing. Viviendo una nueva semana, una nueva actualidad de nuestra situación de pesca deportiva, nuestra pasión por el aire libre. Lógicamente, este informe semanal se ha transformado en un clásico que nos permite compartir con una vasta región, y la región por excelencia para nosotros que es el litoral argentino, entender un poquito cómo se está viviendo la pesca deportiva. Actualmente tenemos 3 provincias con protocolos sanitarios aplicados a actividades de navegación recreativa y pesca deportiva. Esas provincias son Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. En muchas de ellas hay muchas semejanzas en lo que es el protocolo y algunos detalles que la diferencian. Podemos decir lo siguiente a destacar. Hoy, y a tener en cuenta, gente, por favor, las pescas es prácticamente turismo local, o mejor, turismo local provincial. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero ir a pescar de Santa Fe a San Javier, no lo puedo hacer. Desde Goya a Corrientes, no lo puedo hacer. Eso es semejanza en las 3 provincias. Se puede pescar a nivel local y nada más. ¿Qué genera eso? Un leve movimiento interno, sí, pero lógicamente aquellos destinos y mojones de nuestro litoral donde la pesca deportiva es pare por el turista viajero o pescador foráneo, se dificulta. Esa es hoy por hoy la alarma que está encendida aún con esta habilitación. Por supuesto, los ríos bajos, mucha precaución al navegar, muy buena pesca, y aquí viene lo lindo del cual me gustaría compartir. En esta semana no han compartido material desde la provincia de Corrientes. Vamos a ir con unas imágenes muy lindas de lo que es la zona de Paso de la Patria, la zona de Itatí. Marcación de peces también, la gente de peces marcados. Emanuel de Excursiones, Don Juan, nos está contando y nos está mostrando parte de este material que va compartiendo este informe. Es decir, la pesca está activa, lógicamente con estas restricciones, protocolos sanitarios. Otra cosa a destacar es la capacidad de las embarcaciones. En los 3 protocolos, la coincidencia es que es hasta el 50% de la capacidad máxima permitida por embarcación. Ejemplo, un tracker para 6 únicamente puede ir hasta 3 personas. Obviamente embarcaciones más chicas tienen más limitaciones. Y otro de los detalles que quiero destacar, porque me parece sumamente importante, y que creo yo que este es lo poco bueno que nos deja esta pandemia a nivel conciencia y manejos y conductas para el día de pesca, es que empezamos a pensar en una higiene personalizada para el que va en la embarcación. Hoy obligada por la pandemia, pero creo yo que tiene que ser un denominador común de aquí en más para el servicio a prestar. Toallas individuales, artículos de limpieza personales, detalles que van a sumar a todos nosotros.
Lógicamente, el contexto es difícil, económico sobre todo, para aquellos que prestan las actividades independientes ni hablar, para los comercios también, pero poco a poco comienza a moverse y lo que aquí deseamos, y quizás ojalá sea un proyecto en breve, es que las zonas blancas a nivel regional puedan moverse. ¿Quién no quiere ir de Santa Fe a pescar a Corrientes o de Entre Ríos venir a pescar a Santa Fe o de Santa Fe pescar en Entre Ríos? Es algo que deseamos si estas zonas blancas se pueden llegar a mantener y ojalá que esto así sea. Seguimos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Chamigo Producciones, por supuesto, a disfrutar. Muchachos, está full esquina, los bancos de arena están terribles, como la otra vez les contábamos. Vamos a hacer la evolución con el Dani acá. Los dos chiquitos son, pero la verdad que la estamos pasando de 10. Quiero mandarle un saludito a los amigos del programa Viva al Aire Libre y Chamigo Team, y que hagamos de la devolución de esta belleza el placer, lo más lindo de la pesca, que sea la devolución. Asesoramiento, los teléfonos figuran al pie de pantalla, es un WhatsApp, tenemos correo electrónico, nos podés buscar en Facebook, en los estados de WhatsApp, también nos podés ver en Instagram, todas las redes sociales nos vas a encontrar. ¿Qué podés encontrar? Todo lo referente a la náutica y al aire libre, completo, como siempre, motores fuera de borda, repuestos de motores fuera de borda, mantenimiento y todo lo necesario para programar nuestra próxima salida. Ya saben, hay que cuidarse, épocas difíciles, no imposible, pero si te vas a quedar en tu casa siendo responsable, bueno, disfrutar, empezar más con líneas de pesca, armar todo tu equipo de campamento y lo necesario para no tener que pensar en lo que estamos viviendo. Así que, ya saben, una mano a bordo junto con Del Pescador. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Full. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11 312 25 554 o por mail aeropesca@hotmail.com. Bueno amigos, tercer bloque y ahora nos vamos a Laguna La Tigra del señor Martín Zubillaga. Pesca de costa muy entretenida, muy buena pesca. Esto tomamos en imágenes.
mañana fresca. Mañana o mediodía fresco. Mediodía no agarró, pero bueno, vinimos acá a hacer el aguante a la Laguna La Tigra. Cerquita Tres Arroyos, un ratito, cómoda. Del lado de campo de Martín Subillaga vinimos. Espectacular donde estamos acá, estamos cómodos acá. Viento a favor hoy está lindo, está para pasar la tarde muy bien, muy tranquilo. Espectacular, ojalá que saquemos uno bueno. Vamos a ver qué pasa, estamos armando, ya vamos a tirar, vamos a abrir la plateada. Caña de todo tipo. Caña trajimos las tres, bien. Grande, chica, y hay que buscar todas las opciones. Bien. Cuando venís, la grande para el grande y después la otra para divertirnos. Perfecto, bueno, tres plateaditas. Tenemos plateada. Muy bien. Tengo plateada. Vos sabés que me encanta esta plateada. Mira que plateada. Mirá. Buscando el grande. Y sí, es para eso. Hay que venir pescado grande, hay que venir a buscar pescado grande. Pues bueno. Sí. De José Rodríguez, Buchor 2051. Mirá. Yo le pedimos plateada grande, a mí me encanta plateada. Esta entera, para el grande, es ideal. Después voy a mostrar una armadita. Ideal. Bien atadita, esto es hermoso. Espectacular. Vamos, dale, que pase. Dale, tranquilo, vamos. Primer tiro. Mira que boca, tío. Mira que pejerrey. Espectacular. No, pues está hermoso. No. Pues hay que buscarlo con carnada grande. Carnada grande, sí. Buen pejadito. Para empezar, espectacular. Pero con la caña acción pesada metido adentro. Tirando adentro fuerte. Ahora vamos a ver. También hicimos una pesca cortita. Vamos a ver cómo sigue. Dale. Te presentamos Murben Fishing Shop, donde vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos de pesca y camping. Buscalos en las redes sociales como Murben Fishing Shop o si no, comunicate al teléfono 1553 17 40 60. Se viene el frío y en Payo vas a encontrar excelentes remeras térmicas de la mejor calidad, 100% poliéster. Esta tecnología transporta la humedad hacia el exterior de la prenda, manteniendo la piel seca y fresca para usarla todos los días. También excelentes buzos con cierre de micropolar y anti-peeling. Comunicate al 011-5761-5047 o al 011-66-077-172. En Facebook, Payo Argentina. Mortal, masa para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pez rey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua, actúa como la ceba más infalible, abarcando una mayor zona de pesca. Teléfono 011-263-98743, Facebook Mortal Masa para Pesca. Pedila, no te vas a arrepentir. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165-577148 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook, Turismo Puerto Alto Delta. Nuevas mochilas camuflados importados con espalda acolchada, cierres y costuras reforzados, resistente al agua, sistema MOL,
material de nylon reforzado, múltiples compartimientos, espacio para notebook de 14 pulgadas, cinturón de ajuste en tórax, incluye correa de cintura, velcros para insignias y parches, capacidad de 40 litros. También excelentes gorras camufladas. Comunicate al 351-323-1747 o visita el Facebook Camuflados Importados. Primer tiro. Bueno, tanto. Espectacular. Sí, espectacular. Hay que buscarlo adentro. Está entretenida esta. Ahora sí, viene lo más importante. Sí, llegamos al mediodía, con hambre, con ganas de pescar. Justo llegamos. Hoy tenemos beef del amigo Quique de la carnicería. Quique Godoy. Quique Godoy. Espectacular. Quique. Gran pescador Quique Godoy. No, vos sabés que sí, tengo comentarios, pero hay que traerlo algún día de esto. Hay que traerlo. Sí, 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 sí. Vamos a ver qué pasa. Por lo menos él dice que es buen pescador. Vamos a ver cómo se hace. Hipólito Yrigoyen 835, carnicería Quique. Buen carnicero. No, de 10. Mejor pescador. Una atención barba. Vamos a ver, hay que probarlo, hay que probarlo. La carne riquísima. Sí. Ahí está, mirá. Una belleza, una belleza. Bueno, ya estamos. Los primeros tres tiros agarraste vos un doblete, vos, después otro, yo agarré otro. Está muy entretenido la pesca acá. Mucha pesca. Sí, aparte en la laguna cerquita, tardamos 10 minutos. Sí, 10 minutos estamos acá pescando. Esto es impagable. Espectacular. Vamos a ver qué pasa. Más. Bueno, pues. Chiquito, vamos a buscar el grandote. Dale. Es impresionante la cantidad de pescado. Primer tiro que hago, un doble. Mirá qué carnada para un pejerrey de un kilo y pico, pero lo agarra el de 400 gramos, ¿eh? Fijate el otro anzuelo. Una buena plateada también, Bien grandota. Y aún así les digo, porque me voy a tener que bajar mucho. Porque por ahí piensan ustedes de que la carnada es muy grande, no le tengan miedo. Tiene una boca muy grande, es un buen pejerrey bocón. Van a agarrar de 400 gramos para arriba, Pero bueno, estamos buscando grandota del todo. ¿Habrá cantidad o no? Triplete. Cuando le pones carnada más grande, sale más grande. Mirá. Vamos. Ahí lo tenemos.
La tigra, diversión asegurada, mucho pesca, mucho pescado. Ese es más gordito ese. Este es más lindo, sí, pero mucho pescado para entretenerse, mucha cantidad de pescado. La verdad vale la pena venir. Espectacular. Muy buen pescado. Muy buen pescado, Carlito. Muy lindo pescado. La verdad, muy buen pescado. Ah, bueno. No lo comparamos con el que sacó el otro muchacho recién, pero buen pescado. Ah. Sí. Vamos a hacer una foto. Mira ahí tú. No. Y la raya va a guisnar. Por esto que está con la cámara adentro. ¿Se alcanza a ver ahí? Mirá qué boca tiene. Sí, impresionante. Y un pejerrey que no es muy grande, ¿eh? Pero se come todo. Se come todo. A ver si lo puedo sacar. Ah, está. Lo vamos a tener que acomodar. Bueno. Pejerrey. Que no es grande, pero sin embargo tiene una pinta de grande. Porque ya tiene boca grande. Y ya se va criando hermoso. La verdad que está impecable acá en la tigra, ¿eh? Bueno, vamos a ver si nos da otra sorpresa más la tarde. Dale. Bueno, doblete. Pero mirá, con la caña chiquita. Con la caña chiquita para entretenerse, para venir con los chicos. Espectacular. Esto es hermoso. Mirá qué pescadito. Fua. Terrible. Y está lleno. Todos los tiros, uno, dos, vos sacaste de a tres. Está lleno de pescadito. Para venir a pasar el día con la familia, es ideal. Laguna Tigra. Ni pensar. Bueno. Se viene la segunda tanda de mate. Y le voy a agradecer a Claudita Córdoba. A José Rodríguez por las tremendas plateadas que nos dio, espectacular. Se ven ahí, tortas fritas. Claudia Córdoba, gracias, gracias. Esto, torta frita o no, ¿y tú? No tiene precio. ¿Eh? Ahí está, listo. Comiendo. No tiene precio. Torta frita en medio de la laguna, con unos matacos, con unos mates. Terrible, terrible. Así que gracias José Rodríguez por las buenas plateadas, tremendas plateadas, ¿eh? Anduvo espectacular la plateada, muy buena pesca estamos haciendo y ahora vamos a tomar unos mates con tortas fritas. Así fue toda la tarde. Toda la tarde, sí. Excelente pesca. La verdad, si quieren venir, les digo a que tienen bola. Sí. Queremos, si quieren venir a pescar, divertirse con mucho pejerrey, Laguna La Tigra. Campo Subillaga, tremendo, tienen mucho para andar. Puede venir embarcado también, espectacular. Triplete. Si ponen anzuelo más grande, carnada más grande, sale buen pescado y con carnada más chica se divierte. Es el momento. Después del invierno, acuérdense que esto se aletarga mucho, pero hoy en este momento está picando bien. Bueno, lo disfrutó. Bueno, la pesca siempre sigue igual. Aquí se puede entrar no solo de costa, se puede entrar embarcado también. Ahí figura el teléfono. Por ahora la pesca de costa está extraordinaria. Mucha pesca, es para divertirse. Así que la invitación para todo el mundo. Laguna La Tigra, muy cerquita de Tres Arroyos.
a solo 25 kilómetros y tiene una excelente pesca. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. En Casa de Pesca La Boya vas a encontrar excelentes ofertas. Visita su amplio showroom en Avenida Balbín 860 San Miguel o comunicate al teléfono 011-4451-6971. Podés también mandar un mail a laboya-pesca@hotmail.com o visitar su Facebook, Cristian La Boya. Tal masa para pesca fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca. También líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variedad de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011-2639-8743 o en Santa Fe a Raquel Vieira 0342-1542-14600. En Facebook, Masa para Pesca Mortal. Si querés pescar pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. Estamos con Luis. Vamos, Luis. Bien. La pesca así todo el día, ¿no? Todo el día ha sido así. Muy buena pesca. Muy buena pesca, pero bueno. Todo chico. Los juveniles a pleno. Bien, ahí estamos. Continuamos acá desde la cava. Seguimos de acá. ¿Viene? Ya. Espectacular. ¿Cambiando de lugar? Sigue saliendo doblete. Sigue saliendo doblete. Muy buena pesca. Seguimos. Más pejerrey. Como todos. Pejerrey chico. Pesca muy entretenida. Está de más decirlo que fue la pesca así durante todo el día. Devolución. Voy a probar la línea que armé la otra vez. Acá arriba les dejo en las descripciones cómo hice estas boyas. Están hechas con las bolitas del desodorante. Y un palito de tipo de chupetines. Vamos a probar cómo funcionan acá.
así le damos un poco de garete. Vamos, no, Marce, con las bollitas. De flote, no pica mucho de flote, pero bueno, uno más. Las bollitas están funcionando. No se olviden que les dejo acá arriba, les dejo para si la quieren hacer, están hechas con bolillas de desodorante. Bueno, ya. Sacó doble de leo allá. A ver. Ahí voy, Leo, ahí voy. Bueno, acá les muestro Leo. Sacó doblete. Como corresponde, devolución, ¿no? Los dos al agua. Muy buena pesca, la verdad que mucho pescado chico, pero muy divertida la pesca. Sí, muy divertida, sí. Y vamos a seguir pescando un rato más. Sí, vamos a seguir. Nuevamente metió doblete. Doblete, Leo. Metió doblete, como veníamos viendo, pescado todo chico. Así que bueno, vamos a seguir acá disfrutando la tarde. Che, pero todos los tiros doblete, Leo. Mirá. Bien, ahí estamos, ahí seguimos. Bueno, acá Leo, Leo, el hijo del encargado, quien nos dio permiso para pescar en este lugar, ¿no? Sí. Así bien. Que, cuando quieran, nos esperamos otra vez. Y sí, vamos a venir. Sí, mira que. Bueno, la pesca es muy entretenida. Así que ahora le he hecho una invitación a Manu Pesca, a ver si se anima a quedarse un poco más tarde con la fritanga. ¿Para la fritanga? ¿Dependemos de quién? Dependemos de. De Luis. De Luis. De Luis, si lo deja, ¿no? A ver si lo deja la señora. Me parece que la mujer no lo deja. A ver si duerma afuera. La verdad que hemos pasado un día bárbaro acá con Leo y Luis. Mañana fresca. Estuvo muy fresco la mañana. Fue una linda helada. Pero el día soleado nos ayudó a que no sufriéramos el frío durante todo el día. La pesca fue hecha de fondo, ya que de flote tuvimos poco pique. Durante todo el día picó. Pique constante. Thank you.
pica. Así fue todo el día. Estirar, esperar unos segundos. Y bueno, y como en este caso, muchos dobletes. Así fue todo el día. La verdad que está súper poblada de pejerrey. Vamos a hacer la correspondiente devolución y continuamos. Bueno, finalizando la jornada de pesca, acá estamos, bueno, con Luis. Ya conocido. Ya conocido. Y Leo. Leo es el hijo del encargado. La verdad que le agradezco la invitación que nos hizo. Sí. De venir a probar acá en este lugar, que es una cava. Y los resultados están a la vista, ¿no? Están más a la vista. Mucha cantidad de pejerrey. Mucho. Ustedes habrán visto que, bueno, Leo, Luis, y sacamos doblete continuamente. Pero pescado todo chico. Todo chiquito. Todo chico. Pero para divertirse y despuntar el vicio y pasar una buena tarde. El día espectacular. Espectacular. Así que nuevamente le agradecemos a Leo y ya vamos a volver. Vamos a volver. Estamos esperando, sí. Y vamos a hacer otra cosa. Sí, vamos. La invitación que nos está haciendo. La invitación que nos hizo es venir y hacer una fritanga acá al lado del lugar este. Así que lo tenemos en cuenta y ya vamos a venir. Sí, ¿sí? Bueno, nos despedimos. Listo. Hasta un próximo video. Hasta bueno, así nos despedimos. Acá nos lleva Leo en la camioneta. Saliendo del campo. Super Bingo del Pescador. 38 lanchas, sorteos diarios, semanales y mensuales. Sorteo final, 4 de abril de 2020 en Puerto Gaboto, Santa Fe. Comunicate gratis al 0800-888-0030. Envíanos tu WhatsApp al 3464-5062-86. Búscanos en Facebook, Super Bingo del Pescador Oficial. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Del Río de la Plata, pesca junto al guía Julio Alquézar de Doctor. Salida de pesca desde San Fernando a la zona de Delta, Playa Honda o Martín García. Embarcación de 8 metros de eslora, equipada full. Comunicate al teléfono 15 57 51 57 76 o al 4502 8612. En Facebook, búscalo como guía de pesca de Doctor. Ya está en todos los kioscos del país, revista El Pato del mes de julio. Relevamos los pesqueros más importantes de las provincias que habilitaron la pesca. En Corrientes pescamos en Paso de la Patria y Yajapé. En Santa Fe pescamos en Rosario, Reconquista y Villa Cañas. Además, pejerreyes en Tucumán y visitamos las lagunas de Dolores y Claro Mecó en la provincia de Buenos Aires. Además, caza menor y mayor, arquería, novedades y mucho más. Revista El Pato de julio. Pedila en tu kiosco o suscribite para recibirla en tu propio hogar. No te la podés perder. Hoy les presentamos la amplia gama de remeras Nuevo Milenio. Las remeras de caza y pesca Nuevo Milenio tienen secado rápido, antimanchas y antiarrugas. Las buscarla vía web en www.nuevomilenioweb.com. Hola Gabriel, ¿cómo te va? Bueno, acá en El Pescador TV y por Instagram El Pescador, el Instagram mío, Vicen Fiorelli. Así que bueno, estamos con este debate increíble que es corvina o boga.
Hoy te cuento, Gabriel, que traemos una receta de corvina. Corvina con tomates al roquefort. Una receta pero increíble. Espero que te guste. Hola Vicente, espectacular esa corvina y bueno, queda hecho el desafío a la gente para que voten. Entran en el canal de YouTube, en la sección comunidad, y ahí van a encontrar la votación. ¿Qué les gusta más, la corvina o la boga? Así que bueno, arrancamos con la corvina y después Vicente le va a mostrar la receta de la boga. Seguimos entonces con Vicente viendo la receta de la corvina rubia. Bueno, me alegro que te guste, espero que la gente también empiecen a votar en tu canal, en tu Instagram, por el tema de si le gusta más la corvina o la boga. Hoy vamos a hacer una corvina, la próxima vez vamos a hacer una boga y la gente, bueno, va a empezar a debatir. Espero que, bueno, que salga todo bien, Gaby, y que te guste la receta. Bueno, entonces vamos a cocinar. Mira, te cuento, acá tenemos una corvina. Vamos a hacer algo muy rápido. Muy rápido, pero rápido, rapidísimo. Acá una asadera. Le vamos a agregar un poco de aceite de oliva, así por debajo. Dos cebollas cortadas en rodajas. ¿Esto para qué? ¿Por qué? Porque muchas veces, por más que le ponemos el aceite y las escamas van a ir de la corvina para abajo, se nos puede llegar a pegar, así que mucha precaución y con cuidado. Le vamos a agregar así jugo de limón, primero que nada. ¿Por qué el jugo de limón? Porque primero tiene que entrar el limón en la carne. Si nosotros salamos, pimentamos, todo, cuando le tiramos limón es como si estuviésemos baldeando y corremos todo el condimento. ¿Me explico? Entonces, de esta manera te va a quedar mucho mejor. Ahí. Lo que vamos a hacer ahora es, con cuidado, retirar las semillas. Si lo haces con un colador, mucho mejor. Ahí, rápido. Bueno, ahora sí, sal. Pimienta, ahí, con cuidado, cuando cae un poquito, ves ahí, si cae de más, lo limpias, lo tiras. Bueno, te muestro algo, mirá, el ajo lo ponemos en agua, ¿por qué? Porque es más fácil de pelar, pero además, te voy a enseñar un secretito, que vos, el ajo le quitas la piel, más fácil, de esta manera, estando húmedo, entero como está, el diente entero sin la piel, lo vas a poner, esto lo vamos a frotar así, por la carne de la corvina, para que perfume, un diente más. Te decía, lo vas a poner el diente, dos dientes de ajo en una botellita esas de gaseosa, de 600 centímetros cúbicos, de medio litro. Pones dos dientes de ajo, la cubrís con agua, lo dejas 4 días en la heladera, y eso lo vas a utilizar para perfumar todas las preparaciones. Te va a quedar con el gusto muy sutil al ajo. Y te digo que las preparaciones quedan bárbaras. ¿Por qué? Porque no se repite y te va a rendir un montón. Más si tenés que hacer algún tipo de guisito, estofado con un diente de ajo, haces un desastre. Acá, por ejemplo, me quedaron en el cuchillito unos dientitos de ajo. Le vamos a agregar tomate. Mirá. Tomate perita cortado en fetas bien, pero bien finito. Ahí está. Espero, Gabriel, que esta receta te guste. Hacela. Yo después te voy a mandar una porción para vos, ¿eh? Así lo disfrutás ahí con la familia. Bueno, cubrimos todo con tomatito. Fíjate cómo va. Ahí. Ahí estamos. Un poco de sal al tomate. Muy poca sal al tomate, condimento, finas hierbas, albahaca, ajo, deshidratado que le da un perfume increíble. Y ahora sí, un poquito de ají molido, esto es infaltable, muy poco, orégano, ahí, provenzal,
Ahí estamos. Esto así lo vamos a llevar 10 minutos al horno. Yo lo llevo 10 minutitos al horno. Bueno, voy a poner un sartén al fuego, aceite de oliva, o aceite común, el que más te guste, un diente de ajo, lo vamos a poner aplastado con piel todo. ¿Para qué? Para que perfume. Ahí mezclamos, lo esparcimos así, ¿para qué? Para que empiece a tomar perfume. A ver, ahí. Ahora le vamos a agregar el quesito azul. Mira, que se vaya fundiendo. Esto queda con la combinación después del tomate, el sabor de la carne de la corvina queda espectacular. Ahí estamos, desarmamos todo bien, me lavo las manos. Ahí se empieza a fundir el quesito. Le vamos a agregar crema de leche. Esta es de 300 centímetros cúbicos. Le vamos a agregar un poco menos, va a ser mucho. Ahí. El poquito que queda me lo guardo para unos duraznitos, muchachos. Bueno, pimienta, nada más que pimienta. Ya el quesito azul, el roquefort es picantón. Ahí vamos mezclando, dejamos que se funda, sacamos la corvina y la vamos a bañar con toda esta crema que va a quedar espectacular. Nuestra salsita está espectacular. Voy a sacar la corvina del horno pasado unos 10 minutitos. Mirá, fíjate lo que es esto. Espero, Gabriel, que te guste. Como te decía, vamos a ponerle ahora la cremita con el roquefort, así abundante. Mira esos trozos que quedaron ahí, que no se fundieron, de queso azul. Me encanta. Vamos a fundirla bien todo. Así, bien a lo bestia. No. Bien cargadito, ¿eh? Que se disfrute el sabor. Ahí está. Ponemos todos los vestidos que quedaron. Ahí. Le vamos a dar un par de minutitos, 2-3 minutitos más de horno. ¿Para qué? Para que la salsita se gratine. Lo dejamos en la parte de arriba para que vaya calor directo. Dos minutitos y estamos comiendo acá en el Pescador TV. Bueno, ahí está, pasado 2 minutitos. Miren lo que es esto, amigos. Fíjense. Qué maravilla. Y bueno, esto es así. ¿Cómo se hace? Vamos a hacer un caranchado acá rapidito. Ahí, de esta parte. Esto recién sale del horno, no me quiero quemar. Bueno, para todos ustedes. Gabriel, te mando una poción. Esto está espectacular. Así como te lo digo, ¿eh? Ahora después vamos a ver cómo queda la boga, cuando hagamos la boga. Y después de todo esto, cuando empiece el debate, vamos a hacer las dos a la vez. Pasada la pandemia, vamos a contactar a algunos amigos para que vayan probando, degustando y den el veredicto en vivo.